Llegó una persona al Museo de la Shoah ahí en el Yad Vashem, en Jerusalén. Llegó uno y dijo, quiero hacer una donación. ¿Una donación? Pase a la ¿cómo se llama? Con el director del museo, pase una coquita, a ver unas galletitas, le sacaron. ¿De a cómo? A ver, dijo, un viejito, Jacito. Hijo, ¿de cuánto? Dice, no, no es dinero. ¿Entonces qué? Sacó de su bolsa unas hojas escritas. Dijo esto, ¿qué, señor, qué es esto? Dijo, es un sidur. No, aquí no es Knis, aquí es el museo Yad Vashem. No, espérame. Es un sidur que está incompleto. No, pues échalo a la Genizá. Dijo, no, me deja explicar. A ver, dígame. Dijo, mire, yo antes de la Shoah era Hazán. Llegó la Shoah y el primer año era Rosh Hashanah. En mi campamento habíamos 400 personas. Y dije, 400 personas, ¿cómo vamos a pasar Rosh Hashanah y Kippur sin un Magzor? No había Magzorim. No puedo. Yo como Hazán amaba las tefilot de Rosh Hashanah y de Kippur. Y ver a mis hermanos y a mí mismo sin tefilá, ¿qué cree que hice? Agarré unas hojas, no me sé toda la tefilá, pero a gran parte me las sabía de memoria y las escribí. Ahora le dijo, escuchen, se lo dono. Quiero decirle que este Magzor, durante 2-3 años que estuvimos ahí en el campo de concentración, 400 personas lo utilizaron en Rosh Hashanah. ¡Uf! Le dijo esta persona, para mí eso vale más que $1,000,000. Gracias por esta donación. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo soy experto en Shoah. Soy director del Museo de Shoah. ¿Usted estuvo en qué campamento? ¿En Auschwitz? ¿En al año? ¿Me puede usted decir de dónde sacó pluma y papel? Según las condiciones y la época, era dificilísimo. Ahí es donde más lloró esta persona. Le dijo, por eso para mí es muy valioso este sidur que le estoy dando. Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque yo tuve que cambiar mi pan varios días para que un nazi me dé unas hojas y una pluma. Rabotay, ¿qué es tener un sidur en tus manos? ¿Cuánto vale tener un betacnese, tener un sefer Torah? Hay que valorar. La costumbre le quita el sabor a la vida, dice Rav Chaim. Rav Chaim Freelander, es un veneno para la vida. Ya estamos acostumbrados que vamos a entrar al Beta Knesset. Ya estamos acostumbrados que tener un Sefer Torah y 3 y 4 y 6 y 8 y Talit y Sidur. Hay que valorar la libertad